Con pasaporte en mano preparamos las valijas porque Héctor Romero de Land Travel nos lleva a un lindo destino para conocer. La verdad que este año fue un año que comenzó muy bien, o sea, nosotros hicimos todo lo que es enero Río de Janeiro, muchísima gente, 280 personas viajaron a ese destino, la verdad que nos fue muy bien, pero ya empezamos a preparar y a programar y ya tengo gente para ir a Playas del Carmen, México, o sea que es una salida que tenemos el 15 de mayo, o sea que, pero tienen que venir con tiempo porque hay veces que nosotros tenemos cupos, en este caso tenemos 40 cupos como para ir y ya tenemos la mitad de la gente que nos sigue, digamos, ya contrataron 20 personas para ir a Playa del Carmen. El 15 de mayo salimos. ¿Cómo vas a seducir a los 20 que faltan? Mirá, es muy simple porque el boca a boca o el que hace las cosas bien es uno de los destinos que uno tiene que ir a conocer. Yo siempre digo que el Caribe es muy lindo, pero conocer lo que es la parte continental de lo que es la Riviera Maya, digamos, es muy interesante, muy lindo. También están las ruinas mayas, ir a Tulum, ir a Chichen Itza, pero también a un lugar paradisíaco como es estar en Playa del Carmen, y nosotros le agregamos algo, un aliciente más, que hacemos una excursión ya incluida a lo que es la isla de Cozumel. Entonces hacemos Cozumel con Playa del Carmen, pero ya todo incluido. ¿Qué novedades hay de la gente que en este momento está en Europa? Sabemos que están muy bien, sabemos que la están pasando muy bien. Son 25 personas que están en estos momentos en Europa. Tengo comunicación continua con ellos y están muy bien, así que la verdad que gracias a todos los que confían en nosotros como para que sigamos en esto que es hacer viajes y que la gente disfrute de su vida, que realmente eso es lo que es esto.